Lo que me parece que yo les puedo traer como contribución al tribunal es la experiencia de alguna manera en la Argentina y de la reflexión que los problemas que fueron surgiendo con la aplicación de esta metodología en el medio agrícola fueron siendo revelados. Deberíamos dividir el tema en tres problemas. Creo que hay un problema de contaminación biológica y química, sin duda, que es el más conocido, sobre todo el químico. Hay un problema de seguridad biológica, esto es, ¿sabemos todo de las semillas que estamos inventando? En principio, la respuesta mía es no. En tercer lugar, el tema de los alimentos. Pero alimentos, las relaciones funcionales que hay entre los alimentos y los organismos que ingieren esos alimentos, empezamos a entender, probablemente no tenga tiempo a introducir este tema, pero empezamos a entender que no es fácil, no es inocuo cambiar una estabilidad de un genoma con una insertando pedazos de DNA sin cambiar una especie de ecosistema dentro del genoma y al mismo tiempo entonces cambiar una serie de estados funcionales de esas células y por lo tanto del organismo. En el futuro veremos cómo ya se ha empezado a sugerir que los alimentos transgénicos no son sustancialmente equivalentes a los no transgénicos. Lo grave, y discúlpenme estas digresiones, es que nosotros tengamos que discutir esto. Parecería que hay un sinsentido en la humanidad de tener que discutir cosas que todos sabemos y que se saben desde hace muchos miles de años. Y que los científicos tengan que dedicarse a demostrar algo que todos sabemos y que si no lo sabemos es porque no queremos entenderlo. La pregunta mía es si necesitamos transgénicos o no. Y la respuesta es no. No necesitamos transgénicos en Latinoamérica. No necesitamos 60 millones de hectáreas en Latinoamérica de transgénicos. No necesitamos en la Argentina 23 millones de hectáreas de transgénicos. No lo necesitamos. Son técnicas, como hablábamos hoy con Angélica, son técnicas que fueron buenas en los 80, buenas, como un intento de la ciencia de entender cómo funcionaban los organismos. Tocar el genoma, manipular el genoma, era una manera en tratar de entender cómo funcionaban a los organismos, especialmente dentro de la biología del desarrollo, por allá por los tempranos, los medianos 80, cuando se inventaron los primeros transgénicos o se desarrollaron las primeras transgenias en animales. Son técnicas interesantes en el laboratorio, deseables. No van a salir, una investigación en un laboratorio no avanza, no va más allá de las puertas de ese laboratorio. El problema es cuando esas técnicas alguien decide sacarlas a la naturaleza. Y ahí está violando. Está violando porque entonces introducen a la naturaleza genomas alterados que la naturaleza muchas veces no reconoce y que son verdaderos cuerpos extraños. Ahora, cuando yo digo estas palabras, me estoy preguntando qué cantidad de lugares comunes estoy diciendo. Y todavía tenemos que seguir discutiendo estas cosas porque parecería ser que acá hay una confrontación de sentidos que hace que tengamos que discutir estas cosas cuando en esta humanidad no tendría que suceder. Conocemos los mecanismos hoy, este es otro aspecto fundamental. Ya sabemos hoy desde la biología evolutiva, desde la biología del desarrollo, desde la biología molecular y cada vez más, sabemos que una evolución de 3.800 millones de años de las células y los organismos que debían ir en esas células no es algo que se puede fácilmente tocar sin alterar cosas que no sabemos de las cuales va a ser el resultado.
Y digo esto porque 3.800 millones de años no es un gesto de sabiduría. En realidad, la evolución necesitó 3.800 millones de años para llegar a donde llegamos hoy. Y si nosotros en un chasquido de dedos, en 2 o 3 días, pretendemos alterar la evolución y comprimirla a unos pocos minutos, estamos haciendo barbaridades. Y insisto, sabemos eso. Aquellos científicos que digan que no es así, están literalmente, y me hago cargo, mintiendo. Sabemos que hoy el conocimiento acumulado por la ciencia no puede pensar que esta tecnología sea verdaderamente una tecnología basada en los principios de la ciencia. Está basada en los principios de las necesidades de algunos pocos en este planeta. Y por lo tanto, como los científicos suelen hacerse los distraídos en muchos lugares, seguimos pensando que la biotecnología aplicada a la agricultura y a otros tantos hechos de la naturaleza es un desarrollo científico. Es una mínima parte del desarrollo, hay algunas cosas científicas, pero el resto es una manipulación grosera y rústica. Mucho más rústica la transgenia que lo que pudieron haber inventado a través de años, de miles de años o cientos de miles de años de cultura, cuando los habitantes latinoamericanos llegaron a la milpa. Eso es una acumulación de saberes complejos. Por ahí no sabían biología molecular ni genética, pero sabían cómo producir alimentos de la mejor manera para no morirse de hambre. ¿Qué pasaba en esos momentos? Y bueno, no había un capitalismo que decidiera que los alimentos van a ser una especie de moneda del mundo para controlar el mundo. Es necesario entonces, y no voy a tener tiempo de entrar en esto, que la ciencia dé un vuelco y un giro epistemológico para que deje, de alguna manera, de pensar en la naturaleza como una propiedad que se puede destruir, transformar y rearmar a gusto y piacere de algunas necesidades o de algunas cosmovisiones que no son nada más que de unos pocos. Y por último diría, porque esto está en boga, que un científico independiente no es solamente aquel que no trabaja o no es pagado por una empresa. Un científico independiente y una ciencia independiente es aquella que puede, con todos los elementos que dispone, con los pobres y modestos elementos que dispone de conocimiento de la naturaleza, mantener el pensamiento crítico para no cometer grandes errores. Esa es la mejor manera que un científico podría ayudar. El modelo productivo, como lo ven en la diapositiva, es, en mi opinión extractivista, es un diseño geopolítico. No es un problema de la ciencia, es un diseño geopolítico de los países centrales, que en algún momento necesitaron volver a acumular. Y en este momento la acumulación no solamente es de oro y plata, sino es de territorio. Entonces, si le damos una vuelta de tuerca a esto, la motivación o los objetivos finales de estas tecnologías puestas en nuestros países, porque no todos los países las tienen algunos países de este planeta, es control del territorio, es control de los alimentos y, como conclusión de ello, el control social. Imaginen que mañana la tecnología transgénica, las grandes empresas deciden que no va más. Probablemente en algún momento las grandes empresas vayan retirándose de una tecnología que no le va a dar los resultados. No sé si lo veremos nosotros, pero a lo mejor, pero sí se van a quedar con los territorios, porque son territorios que necesitan para otros menesteres. Nosotros tenemos una evolución, en el cuadro lo muestra, de organismos genéticamente modificados en la Argentina desde el año 97 hasta el año 2012, llegando, culminando en el año 2012 con prácticamente el 100% del maíz, el 100% de la soja y 100% del algodón.
23 millones de hectáreas sobre 33 millones de hectáreas. El Plan Alimentario Nacional se juega a tener dentro de 10 años un incremento de 30 millones de hectáreas. Es decir, nos han convertido en una maquiladora de producción de alimentos para que nosotros no vamos a ni siquiera ver y usar, sino que vaya a saber en qué mercado global se van a negociar estas riquezas, de las cuales el pueblo argentino y los pueblos hermanos de Argentina en la parte del sur del continente, que están siendo esquilmados por estas tecnologías, van a sufrir. Porque cuando estas tecnologías fracasen, los territorios van a quedar devastados. El uso de glifosato, que es uno de los principales actores de esto, en la Argentina se usan, en este momento están usándose 350 millones de litros de químicos, de los cuales 250 millones de litros es glifosato. El actor principal es el glifosato, pero no es el actor más importante. Me parece que todavía vamos a correr el riesgo de que en algún momento alguna empresa empiece a querer vendernos transgénicos que no usen químicos, pero todavía vamos a tener el problema de los transgénicos aún sin químicos. Por ahora no hay peligro, por ahora no pueden mostrar esa hilacha, no pudieron con las tecnologías que prometieron. En la Argentina están llegando en este momento a nuevas semillas que ponen más químicos en el territorio, y de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Ya presentaban malformaciones. A título de inventario, las empresas sabían que esto estaba sucediendo. Sin embargo, este informe que fue elevado a un gobierno alemán, que era el que iba a reportar la toxicidad del glifosato en la Unión Europea, en ninguno de los casos, ni las empresas ni el gobierno alemán, le dio a esto el valor o la importancia que tenía, y no indicó que había que profundizar estas sugerencias. Estos son luces amarillas, porque acá ya hay malformaciones en estos animales que estaban ya registradas en los informes de las empresas, pero que ellos decían que era parte de la variación normal de la forma. Esto es casi un insulto, digamos, para un embriólogo que diga que la ausencia de una vértebra, de una costilla, es parte de la variación normal de una forma. Parecería ser que para Monsanto y otras empresas las malformaciones no existen. En la provincia de Córdoba, un grupo de seguimiento de malformaciones encontró un estudio que sobre 27 anomalías congénitas, 14 de ellas dieron aumentadas en la provincia de Córdoba. Estas son luces amarillas que el gobierno argentino no percibió o no quiso percibir para iniciar los monitoreos de epidemiológicos de malformaciones y abortos espontáneos en las provincias de mayor concentración de cultivos transgénicos. Y con esto yo quiero decir, hay 23 millones de hectáreas, de las cuales 18 millones de hectáreas son de soja. Estos son algunos casos que pasó rápidamente, de cosas que se ven en los hospitales de la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. Este es un registro sobre enfermos, sobre los registros oficiales del Hospital de Neonatología de la Universidad de Córdoba, que va del año 1991 con un 16.2 por cada 10.000 nacidos a un 37 por cada 10.000 nacidos, las malformaciones, o el aumento de hipotiroidismo, o el aumento de abortos desde el año, entre los años 90, 2000 y 2010, en esas dos décadas comparadas, provincia de Santa Fe, 15 pueblos, 60.000 pobladores relevados, han indicado que en los pueblos esos donde se cultiva tanto maíz como soja transgénica y que están sufriendo el impacto de los químicos, hay un aumento de abortos.
Estos son datos de cáncer por cada 100.000 habitantes. Esta barra celeste es la normal del país. Estas otras cuatro o cinco barras de distintos colores representan poblaciones que están incrustadas en esas 18, en esas 23 millones de hectáreas que nuestro país tiene de cultivos transgénicos con alto contenido, con alto consumo y uso de sustancias químicas. Provincia de Córdoba, un aumento de 400% en los últimos 10 años de malformaciones. En el Hospital Central de la provincia de Córdoba, en Resistencia. O este otro estudio que fue debidamente y cuidadosamente ocultado por el Ministerio de Salud, que revela que en cuatro poblaciones de la provincia del Chaco, cuando se hace un monitoreo de casos de cáncer en familias, las barras rojas son los que dicen sí hubo casos de cáncer en mi familia. Estos cuatro pueblos tienen este porcentaje de casos de cáncer denunciados. Esos son pueblos ojeros o maiceros, pero en el Chaco fundamentalmente es ojeros. Estos dos pueblos, que tienen muy poquita incidencia de cáncer, son pueblos ganaderos. Este informe, que es un informe preliminar, por supuesto, hay que refinar la epidemiología. Este informe fue ocultado por el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros hicimos un trabajo hace unos años, creo que todos lo conocen, lo voy a refrescar, y demostramos que el glifosato, aparte de esas otras cosas que mencioné al principio, era capaz de alterar la degradación, probablemente, lo más probable, la degradación de el ácido retinoico, que es un derivado de la vitamina A, importante para el desarrollo embrionario, y consecuentemente con eso alterar la expresión de genes que son muy importantes en las primeras semanas de vida del embrión. En el caso del anfibio, en el caso del pollo, en los primeros días, porque eso, los periodos de desarrollo son más cortos, pero son equivalentes en las primeras semanas de vida en el caso de los humanos. Como hubo muchas discusiones acerca de las dosis usadas para esos experimentos, nosotros bajamos las dosis que habíamos usado y publicado en el trabajo, las bajamos 100 veces, con lo que obtuvimos una pérdida total de la mortalidad. Esto es casi un de sentido común. Uno pierde la mortalidad, es decir, no hay más embriones muertos, pero no pierde la morbilidad. O sea que mientras todos los embriones que sobrevivían, porcentaje de los embriones que sobrevivían, todavía seguían teniendo malformaciones. Esto es indicador de una especie de curva de dosis-respuesta, que además rechaza usar como criterio la dosis letal 50. La dosis letal 50 es aquella que dice que a qué dosis se muere la mitad de los animales y se fija como dosis de referencia. Lo que pasa es que los toxicólogos, muchos de ellos, tramposamente no dicen qué pasa con el otro 50, el que sobrevive, y probablemente el otro 50 que sobrevive no sea normal. Entonces no podemos usar esa dosis como referencia, y acá lo que uno debería hacer hincapié en la discusión que se tiene con los químicos es que las empresas, en tanto nosotros no podamos prohibir no ganemos la batalla de erradicar los transgénicos y la consecuente uso de químicos, porque el químico es una consecuencia del transgénico, el químico es una función de ese modo de producción. Si yo no tuviera transgénico, los químicos cambiarían en su uso y podrían ser manejados de otra manera. Deberíamos exigir a las empresas que presenten, exigirles exhaustivos y definitivos de certeza de que dosis subletales por largos periodos de tiempo no va a inducir ningún tipo de daño a la fauna, la flora y a nosotros. Sorpresivamente, el glifosato, para que algunos, muchos lo saben, lo voy a pasar rápido, no es el único que
interviene o altera o modifica o interfiere en el metabolismo del ácido retinoico. Son venenos genéricos y hay metabolismos muy sutiles y muy finos y muy precisos en determinados momentos del desarrollo embrionario, y hace que cualquier veneno que lo pueda tocar un sistema enzimático crucial pueda producir malformaciones o eventualmente muerte. Bueno, yo voy a pasar esto. Nosotros en este momento sabemos que en la Argentina, a contramano de que lo que dijeron las empresas, de que su pretensión es erradicar el uso o lograr transgénicos que no usen agroquímicos, las 10 últimas semillas aprobadas en la Argentina vienen con patente, con limitación de uso para el agricultor y además con herbicidas apilados y insecticidas apilados. Y no estoy hablando de cosas inocuas, estoy hablando de apilar glifosato, glufosinato de amonio, 2,4-D o inclusive dicamba. Y que son todos venenos. Si este glifosato no hacía nada, en realidad, según las empresas, los que están agregándole al apilamiento de resistencias sí van a producir. Por lo tanto, los productores argentinos van a poder en pocos años reemplazar la RR, vieja RR de Monsanto, por estas nuevas semillas de maíz y soja fundamentalmente, con más y fumigarlas o vaporizarlas con dos o tres agroquímicos. Las promesas de las industrias, de esta promesa no cumplida de la industria, de que iba a tender a caer el uso de químicos, a la industria le conviene que nosotros hablemos de los químicos, porque mientras hablamos de los químicos, no hablamos de los transgénicos. Pero ellos prometían que los transgénicos iban a ser cada vez más seguros. Bueno, es un fracaso, el fracaso de estas promesas también es un fracaso de sus propias estrategias de nuevas tecnologías y nuevas aproximaciones a estas tecnologías. Nosotros ya tenemos, bueno, no tenemos nada porque no lo mostré todavía, ya tenemos evidencias del glufosinato alterando la parte más anterior del desarrollo del sistema nervioso central, tal como ya lo ha sido comunicado en otros papers. Algunas de estas referencias, algunas de estas calamidades que introduce esta tecnología es la genotoxicidad. Acá un grupo de gente de Córdoba, de la provincia de Córdoba, midió genotoxicidad en gente expuesta a agroquímicos, no específicamente glifosato, pero recuerden que los 2/3 de agroquímicos, de todos los agroquímicos que nosotros usamos, es el glifosato, y encontró aumento de los test de genotoxicidad, en este caso del test Cometa. Unas cositas que me parece que no podemos dejar de decir, dos palabras, si me lo permiten, sobre alimentación, porque en este momento a mí me parece que no podemos dejar de pensar que se vienen nuevas tecnologías y estas nuevas tecnologías nos van a cambiar los ejes de la discusión. Y no pensar en si estamos comiendo alimentos sanos o no con los transgénicos, más allá de que estén o no contaminados con químicos, es un desafío que de alguna manera nosotros tenemos que afrontar. Porque el día que nosotros podamos realmente derrotar el concepto de equivalencia sustancial en términos alimentarios, es el momento en que empezamos a derrotar la tecnología. Hay ya evidencias, como esta que aparece en pantalla, de que maíz transgénico acumula no solamente glifosato, sino acumula algunas sustancias que son altamente cancerígenas, como el formaldehído. Esto no es una trivialidad que haya 14 partes por millón en estas muestras de maíz transgénico de formaldehído. Y seguramente estas cosas van a seguir apareciendo. O la presencia en sangre de glifosato, glufosinato y proteína, la endotoxina, en estos grupos de mujeres de la
de Quebec, de acá cerquita de Canadá, que se han encontrado estas sustancias en sangre. El único pecado de estas mujeres es haber ido al supermercado a comprar alimentos que todo el mundo conoce. O sea que nos estamos alimentando, estamos no solamente probablemente incorporando químicos, sino que estamos incorporando otros tipos de materiales que no son químicos y que son biológicos, ya sea proteínas, ADN y ARN a través de los alimentos. Y eso no es trivial y me parece que habría que prestarle muchísima más atención. De más está decir que este trabajo pionero de Seralini es quizá una bisagra, de alguna manera es una bisagra, porque por primera vez y probablemente para sorpresa de muchos, el maíz transgénico sin ningún tipo de contaminación química es capaz de producir envejecimiento prematuro de ratas, induciendo lesiones renales, hepáticas, de la hipófisis y tumorales muchísimo más rápido que en las ratas normales. Y esto no es trivial. Así que yo creo que voy a dejar acá. Seguramente me hubiera gustado decir más cosas, porque creo que hay muchas cosas para revisar. Si ustedes me permiten, yo quiero, porque una de las obsesiones de uno, todo esto estaba para ser presentado, pero evidentemente no va a ser presentado, si funciona este o no. No, no funciona, evidentemente no funciona esto. No, no funciona. Tenía un pequeño clip acá, que por supuesto, como la ley de Murphy, lo tiene que decir, lo acabo de probar y funcionaba y ahora no va a funcionar, que indicaba lo que yo pienso que es una de las lesiones más grandes y uno de los favores más flacos que se le puede hacer a toda esta problemática desde la ciencia, que es ser cómplice de la construcción de un recurso, de un relato legitimador. Y hablo para aquellos científicos que callan, aquellos otros científicos que se hacen cómplices, aquellos científicos que se hacen socios, aquellos científicos que se hacen empleados de esta lógica, de alguna manera, y que rompen con algunas premisas estrictas o muy razonables de cierta independencia de criterio y del pensamiento reflexivo. Me parece que la ciencia en este momento está funcionando como un legitimador. Y si uno, quizás es peor eso que trabajar para Monsanto. Monsanto no necesita muchos científicos para seguir haciendo semillas. Lo que necesita es que la comunidad científica no le diga que no. Lo que necesita es que la comunidad científica le diga, está mintiendo. Lo que necesita es que la comunidad científica no se pliegue a ese relato, a esa construcción social, y le diga, ustedes nos están mintiendo. Por suerte, y yo siempre trato de hablar de mi país porque no conozco en profundidad los otros, en mi país son pocos esos científicos, pero los que vivimos ahí sabemos que son lo suficientemente poderosos en términos dentro de la corporación científica y dentro de sus asociaciones políticas y económicas, como para seguir diciendo, como decía este señor, que no les puedo mostrar lamentablemente, que el glifosato es como la nafta, la gasolina, no es para echársela encima o para tomar. Digo, esas aberraciones de la construcción del discurso que legitima y que no pone una valla crítica frente al decir de las empresas y de los gobiernos, socios y cómplices de las empresas, es lo que nos hace estar en falta. Necesitamos muchos científicos en Latinoamérica
No que hagan experimentos para demostrar que Monsanto está equivocado, que digan en base a sus saberes que lo que las empresas y los gobiernos en estos modelos productivos nos quieran imponer es una mentira, porque no es ciencia. Es una simple tecnología brutal, rudimentaria, imperfecta, incierta y ilegítima. Entonces, algunos me preguntan a mí, ¿y por qué no te metes a seguir experimentos? Yo digo, yo pienso que lo que tenemos que recurrir es a nuestros conocimientos de biología celular, molecular, de biología evolutiva, y descubrir en esos argumentos la ilegitimidad de este discurso y la insostenibilidad de esta tecnología. Por eso me parece que eso es más importante. De otra manera, dicho de otra manera más simple y más, hay que militarlo, esto. Nos tenemos que hacer militantes de este no. Yo digo, Latinoamérica no tiene por qué tener transgénicos y no quiere tener transgénicos porque sus pueblos no quieren tener transgénicos. Ninguna corporación científica, por poderosa que sea, puede imponerle a los pueblos una mentira de esta naturaleza. Esto hay que militarlo. Hay que decir que no. Las empresas tienen esa, diría yo, perversión inmanente, ¿no? Es casi una condición de su... Es una condición que uno podría decir es genética mendeliana, digamos, porque es una verdad. No hay epigenesis, ahí es genética mendeliana. Ellos siempre insisten que la certeza la tengo que poner yo, la tenemos que poner nosotros. A ellos no tienen por qué poner certeza. Cuando trabajamos con animales nos preguntan, los animales no son extrapolables a los hombres. Entonces, ¿cuál es la validez de las pruebas que ellos presentan para aprobar sus productos, tanto alimentarios como químicos, si no es en animales? A menos que me digan a mí que están trabajando con seres humanos, lo cual sería muy interesante para saber de dónde vienen, ¿no es cierto?, ideológicamente. Sí, yo creo que es el problema de este juego, es un juego de escondidas, de certezas, de perversiones y de relatos aberrantes. Porque la certeza en ciencia no existe. Lo que puede uno aplicar en estos casos, y uno lo sabe en el laboratorio, cuando cada vez que a uno le sale bien un experimento, hace una fiesta, porque en realidad, cuando le salen los experimentos, salen bien, cuando uno lo entiende, hace una fiesta, porque tenemos muchas incertezas. No sé cómo se puede hablar de certezas en estas situaciones. El problema es que la certeza es muy funcional al poder. El que tiene certezas, ¿no? Había uno que... Hay algunos dichos por ahí que ahora no puedo repetir porque no me acuerdo, pero el que tiene certezas es el que tiene el poder. El que evacuó todo su pensamiento crítico y no duda. Entonces, cuando la empresa pide certezas es porque le está exigiendo a los otros que le demuestren a ellos, cuando ellos saben que no pueden tener certeza, dicen tener la certeza, porque como la certeza no existe, también la certeza es apropiada. ¿Y de quién se apropia de la certeza? El más poderoso, el que decide. Y cuando estos deciden en paralelo con el gobierno, con los gobiernos, amparados por los gobiernos y legitimados por las corporaciones científicas locales, entonces tenemos el peor de los mundos, porque hay un legitimador y hay un poder que es legitimado. Mientras tanto, los ciudadanos ven pasar la pelota sin tener nada para decir. Creo que lo que nos va a desafiar es, a lo mejor, tres puntos, voy a tratar de recordarlos. Una ciencia que vuelva a tener espíritu crítico, que deje de ser universal, que deje de ser neutral o se autotitule neutral, que diga que es una ciencia con certezas y que se vaya del reduccionismo de alguna manera y empiece a incorporar conceptos reales en esta discusión
de propiedades, por ejemplo, las propiedades emergentes del emergentismo, Stuart Mill del siglo XIX. Digo, si nosotros sabemos eso, ¿qué cuerno tenemos que discutir con Monsanto? Tenemos que discutir con Monsanto porque acá hay una relación de fuerza de poder. No es un problema científico, es un problema político. Y yo lamento que uno tenga que usar la ciencia para definir políticas, para confrontar políticas. Porque uno vino llegó a la ciencia para entender la naturaleza, no para usarla como un instrumento. Y me parece que la sociedad tiene que participar de esta discusión, tiene que entrar en esta discusión y que nosotros tenemos que hacerla, no hacerla entrar a la ciencia, sino nosotros salir a la sociedad, y que tenemos que comprender cómo funciona el poder. En ese momento, descolonizar el saber va a permitir descolonizar el poder. Y estoy plagiando al gran Aníbal Quijano, que lo dijo hace mucho tiempo. Y ese es el verdadero. Ahí está. Ese es el punto. Estamos colonizados. Todavía somos producto, no hablamos por nosotros mismos, nos hablan, como decía alguien. Son otros los que hablan por nosotros y nosotros emitimos esos sonidos. Y eso me parece que hay que romperlo. No podemos, como comunidad científica, seguir legitimando esto. Y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para denunciar a aquellos que lo legitiman. E interpelar a la comunidad científica que legitima estos procedimientos en forma impúdica.